Difícil, difícil. Ya llevamos dos semanas casi sin trabajar y no tenemos perspectiva de cuándo y de qué forma volvemos a trabajar. ¿Cuántos años aquí en La En diciembre harían 12. ¿Trabaja en el taller, es chofer? Chofer, chofer de línea. Eh, ¿Imaginaban que la situación iba a terminar de esta manera? No, no estábamos muy lejos, pero no. O sea, o será que no queríamos llegar a esto. En el último tiempo había caído la cantidad de pasajes, ya la empresa daba alguna señal. Y han caído pasajes, pero es por la situación país. Yo creo que a todas las empresas se le bajó eh, la cantidad de pasajeros. Y nosotros veníamos trabajando, veníamos trabajando, no esperábamos esto y o sea, de la forma que veníamos tendríamos que haber ido elaborando. Pero bueno, seguramente hay otros negocios de los patrones y bueno, nosotros nos dejaron, quedamos en banda. Precisamente la patronal está, dio la cara, habló con ustedes. No, nunca, nunca hablaron con nosotros, choferes, compañeros, nunca. Pero tampoco en las reuniones se lo citó en Córdoba, no lo hicieron. Eh, fueron a Buenos Aires, eh, el gremio, secretario de provincia, y tampoco estuvieron con los dueños. O Así sea que en perspectiva de ellos, de tirar para adelante, nada. Nos reunimos haciendo fuerza y esperando noticias que, bueno. Como él dice, por ahí pueden ser buenas, pueden ser malas, pero teniendo alguna expectativa, rogando que se dé y esto salga adelante. Cada jornada, como desde hace casi dos semanas, los trabajadores de la TUS se concentran aquí en el predio de calle Alberdi frente a la avenida Costanera para tratar de pasar las horas de incertidumbre y pese al frío con la sola compañía del mate. El compañerismo es el principal eslabón para escuchar cada una de las noticias que llegan desde Córdoba y desde Buenos Aires al aguardo de que definitivamente se defina qué va a pasar con la empresa o si se van a entregar las líneas a otra firma de transporte. Eh, sí, nosotros en el día viernes ya el ministro Bermúdez había anticipado de que se daban de baja las líneas provinciales. Mañana hay una reunión en Buenos Aires donde se junta el ministro de transporte de la provincia juntamente con las dos cámaras de la Nación, eh, transporte y, y el Ministerio de Trabajo. Para ver si se da una baja de las líneas nacionales, que son todas las líneas que tiene la empresa, para ver si se las pueden llegar a otorgar a una, a una nueva línea, a una nueva empresa, para que se empiece a trabajar. Línea que, empresa que tome las líneas se va a tener que llevar la totalidad de los trabajadores. Hoy acá en Río Cuarto somos 80, más 120 que son los que están en Córdoba y en las puntas de línea.